Luego, al terminar la carrera, me planteé, bueno, señor, voy a tener en mis manos la salud, la vida de muchas personas, y yo quiero ayudarlas. Entonces, como quiero hacer esto bien, quiero contar contigo. Decidí hacer una confesión general y este sacerdote me invitó a ser catequista. Me planteé dos cosas, que tengo que aprender más sobre mi fe, sobre la iglesia, estudiar el catecismo, hablé con las cruzadas que dieron el retiro, decidí asistir a las actividades que ellas organizaban en la milicia de Santa María, los sábados por la tarde, también los domingos, fui a misiones, voluntariados, ejercicios espirituales. Y fue allí cuando yo sentí la llamada del Señor. Me di cuenta que el Señor me llamaba para algo más que los planes que yo tenía. Sentí que el Señor me pedía que me consagrara a Él. En un principio fue difícil porque obviamente mi corazón estaba apegado a personas, proyectos, cosas. Pero yo sentía que el Señor me llamaba y no le podía decir que no a Dios. Tenía que decirle que sí, es Dios. Me iba a costar, yo sabía que me iba a costar, pero no dudé en él. Dije, Señor, voy a dar este paso, tú sabes que me va a costar, tú me conoces, pero cuento contigo. Y así entré el 13 de mayo del 2012 al Instituto Secular Rosadas de Santa María. Lo que me atrajo del apostolado de la Cruzada Milicia de Santa María fue el entusiasmo y la fe que tienen en los jóvenes. Hay una frase que nosotros empleamos mucho, que es que si al joven se le pide poco, no da nada, pero si le pide mucho, lo da todo. Y es que los jóvenes estamos llamados al heroísmo. Yo veía en este ambiente una exigencia amorosa, con mucha fe en los jóvenes. Entonces, la milicia de Santa María, las cruzadas de Santa María, realizamos un apostolado para los laicos, especialmente los jóvenes y las familias. No solamente nos encargamos de dar una formación cristiana en la doctrina de la fe, sino también una formación humana, una formación integral. Yo actualmente ejerzo la medicina y estoy realizando la especialidad de psiquiatría en la Comunidad de Madrid. Compagino estas actividades, la profesión, con el apostolado. Actividades formativas como las convivencias, jornadas, voluntariado, misiones, catequesis, etc. Y lo hacemos pues con otras cruzadas militantes y chicas que van conociendo el movimiento. Las cruzadas de Santa María vivimos en fraternidad. Estamos distribuidas en diferentes cristiandades en Europa, en América y en África. Nuestra vida está centrada en una profunda vida eucarística. Hacemos la oración de preferencia todas juntas frente al sagrario por las mañanas, hacemos la misa diaria y otras prácticas de piedad. Esto va acorde a las actividades que cada una desempeñe en su profesión o apostolado. El padre Morales nos inculcó siempre estar adheridos a la espiritualidad de Carmelo, leer con asiduidad las obras de la madre Teresa de Jesús. Una de mis frases favoritas, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Yo miro al futuro con esperanza y con confianza en los jóvenes. A menudo escuchamos que las personas se quejan de que este mundo está fatal, de que la situación va mal, de cada vez estamos peor, de que mira cómo está la juventud, pero pues yo no pienso así. Yo pienso que los jóvenes estamos hechos para el heroísmo, que los jóvenes tienen ganas de darse, tienen ideales, esa rebeldía que llevan por dentro está orientada a salir de la mediocridad, a luchar por esos ideales de justicia, de bien, de solidaridad.